Pues hola, muy buenas. Creo que estoy teniendo problemas con la conexión, la velocidad de envío de los datos. Lo digo porque es posible que se caiga. Creo que ya se ha caído una vez el directo. Y si se sigue cayendo, quizás tenga que cerrar mínimo la música y quizás seguir el directo aparte. Porque creo que tiene que ver bastante la velocidad de los datos con el tener el navegador abierto. Y el navegador lo tengo abierto por un lado para reproducir la música y por otro lado lo tengo abierto para llevar el tema del chat. Aunque creo que el tema del chat no sé si lo puedo ver. Si alguien pudiera escribir, no sé si lo puedo ver directamente en el propio... En el propio OBS, si lo puedo ver del propio OBS, que creo que también debería añadirme yo un addon para el OBS, pues sería lo suyo. Como he dicho, o como está en el título ahora mismo está mal, la verdad, porque acabo de improvisar el cambio, porque me han dicho que solo puedes volar desde Sevilla a Málaga, no puedes hacerlo a la inversa. Yo quería llegar a Sevilla porque lo conozco mejor y me gusta más, y como destino lo quería. Pero bueno, si es a la inversa, pues ahora mismo está invertido abajo, teóricamente en el título, el nombre del vuelo, la dirección del vuelo, el sentido del vuelo. Pero el vuelo va a ser el mismo, lo único que en vez de un sentido en el otro. Tengo abierto aquí el Little Navmap, porque este es el plan de vuelo que tengo hecho desde Sevilla hasta Málaga. Tampoco es algo que sea realmente importante de cara al directo, pero bueno, para que se vea. Y pues vamos a quitarlo ya de encima. Nadie escribe, voy a escribir yo. Si nadie escribe en el chat, voy a escribir yo. Prueba. Quiero ver si se ve en el OBS. Si se ve en el OBS, que aquí está. Sí que lo veo, pero lo veo en chiquitín. Ese es el problema. ¡Hola, Bingo! Se ve chiquitín, ese es el problema. Pero es que ahora mismo parece ser que está bien la conexión, pero a veces fluctúa la velocidad y puede colgarse el directo. Y ya digo yo, tiene que ver el tema del navegador. El navegador, porque estoy reproduciendo la música, tengo 20.000 pestañas abiertas y una de esas pestañas es el gestor del directo en Twitch. Que ahí sí que tengo pues muchísima más información del chat, de si alguien me sigue, pero claro, también me sale de que me siguió hace un mes, imaginaos. A ver, no sé si la meteorología está bien, si no. Cabo, es que estoy usando el Redex, el Rex Weather. Me sale que el METAR es 230E, 1018 QNH, y también Cabo Key, o sea que no hay nubes. Yo estoy viendo aquí y no hay nubes, la verdad. Exacto, está ok. Normal, de cielo despejado sería lo mismo, ¿no? Pues ahí está. Voy a revisarlo también desde el cockpit. Aunque para hacer funcionar los instrumentos vamos a tener que arrancar aquí. External power y la batería. ¿Dónde estaba la batería? Aquí, escondida. Creo que es el de la izquierda de la batería, exacto. Y aviónicas también. Aviónicas. Ya ni me acuerdo, la verdad. Mira que este lo he volado varias veces. ¿Ah? Aviónicas. Estaba por aquí. Está aquí, ¿no? Inversor, baterías. Ah, aquí. Pero es que no se le ve aviónics. A ver, ahora. Si te doy a letra B, correcto. 1018 con H. Calado. Cero pies de altitud. Vaya. Fuera. Pues parece ser que está bien implementado ahora mismo la meteo. Aunque no sé si se está viendo en directo.
Ah, vale. Pero estaba viendo con mucho retraso. Oh, se ha encendido la pantalla. Esto es nuevo. Normalmente, cuando inicio un nuevo vuelo, siempre me sale esto apagado. O era, será porque el Garmin ahora lo han cambiado y es diferente al que tenía. Vale. CFR. Bueno, también se me ha olvidado poner una coletilla aquí, en el plan de vuelo. Bien, a irlo. Yo he revisado el plan de vuelo, pero no solo eso. Además de que sí que se puede volar IFR, ¿eh? Que aquí no pasa nada. Vale, aquí se me ha olvidado. Vale, bueno, lo corrijo, no pasa nada. Streaming live en Twitch y ya está, ¿no? Y el IFR. Se me había pasado luego. Que no se me había borrado nada más del plan de vuelo, que a veces se me borran cosas. Cuando me saqué piloto privado aquí en Ibao, yo tenía el plan de vuelo preparado y no sé, toqué algo y al tocarlo se borraron una parte del plan de vuelo. Yo me cago en la leche. Bueno, pues creo que ya lo tengo arreglado, el temita este que me ha dicho, el controlador. Creo que lo que es el controlador. Y pues lo primero arrancarlo, aunque sea una turbohélice. Bueno, no hace falta en realidad. Podemos pedir permiso para la puesta en marcha, aunque creo que me falla el retroceso. Bueno, teóricamente no, aunque hay una avioneta que me cortaría en la salida. ¿Está todo bien? ¿Todo correcto? Departure. Vale, bien. Creo que sí. Camino, plan. Ya lo tenemos. Pues creo que voy a dar la copia, voy a pedir la copia. Vamos a estar por aquí, voy a revisar el ATIS. Vaya, esto es nuevo. Ah, no, me he equivocado. Sevilla, torre. Tenemos Bravo a bordo. Bravo, que tiene remar, algún remar, no. Simplemente que la pista, la 27, que es la preferente, nivel 70 de transición, con H1018, viento a 230 grados, 7 nudos. Ya está, pista 27. Ya poco más que el squawk me tienen que dar y ya está. Luego el rodar. Porque tengo esto, el transponder en marcha. Según iba, tengo el transponder en marcha. ¿Por qué? ¿Dónde está el transponder aquí? No me acuerdo. ¿No era aquí abajo? No. Joder, ¿cuánto tiempo hace que no toco yo esto? Si está aquí el transponder, ¿por qué me sale? ¿Cómo que está en marcha? Vamos a ver. Stand-by. No me deja menos, que stand-by. No. Ahora sí. Le pongo standby, ahora se va bien. Es que me salía como que lo tenía en marcha y lo tenía standby. Vale, pues muy bien. No vamos a arrancar de momento, porque teniendo la ground power, ¿para qué quiero yo arrancar? El fuel, la verdad es que me sobra con el vuelo este, me sobra con llevarlo. Se puede llenar a tope, de hecho lo voy a llenar a tope. Vamos, va. ¿Cómo hacen los aviadores en la vez en general? Llenarlo. Total, ¿qué más da? El peso de esto no se nota tanto como en una airliner. Heading, la rumbo de pista es 270 aproximadamente. Ya lo preparo. Y así ya sé que en salida lo tengo. Pero que claro, es que en salida voy a llevarlo manual. Seguro me toca moverlo. Pues tenemos ya el heading, el altímetro seteado, información Bravo, la altitud de inicial voy a poner unos 1000 pies para, sí, normales, unos 1000 pies, también esto por aquí para arriba, esto bueno, esto lo haré cuando arranque ya. De momento lo dejamos así, vamos a pedir la autorización, bueno, la copia.
La copia tampoco va a ser gran cosa. ¿Hay frecuencia abierta? Sí. No habla nadie. Pues Sevilla Torre, buenas tardes. Lince 0291 con información Bravo a bordo y plan de vuelo visual a Málaga. ¿Con usted? Sevilla Torre, Lince 0291 para prueba de radio. No me recibe. Le escribo yo. Le voy a escribir, le estoy escribiendo porque si no me recibe. Luego la frecuencia de aproximación, voy a revisarla. Aproximación es 120 800. Ya está listo. Ah, no, esa es Unicom. Pero es que solo con moverlo así ya la tengo listo. No me responde. Se oye muy flojito, al bowling este. No sé, la música, si alguien me puede decir el tema del volumen de la música y demás, si tengo que corregirlo, por favor. Porque es que, claro, no me estoy escuchando yo. Escucho la música y si acaso escucho al tráfico. Pero además escucho la música demasiado alta. No me responden. Prueba de radio del Lince 0291. No sé si hay otra. Que había un Welling llamando, creo. Ya que me ha escrito el de aproximación. Le voy a preguntar al de aproximación. ¿De Torres ha ido al baño o qué? Nada, no se oye nada, pero es que no se oye ni el de radio, digo al de la torre. Se ha oído antes a un Vueling hablar, pero. Tardes, pero nadie. ¿Es el Vueling 7385 por la radio? Al Vueling. T385 Sevilla Torre 55. Ah, ahora sí. Ahora sí. Oye, información Bravo Warfare Plan 10 for Madrid, ready for copy. No sé, ahora sí, yo los oigo. Voy a revisar. Vueling 7385 clear to Madrid via the Hinojosa to Papa Departure out of Longwich 7 in check line flat level 80 squawk 3455. ¿Qué plan aprobó de parte de Hinojosa to Papa? Tampoco me responde el. La aproximación. Vueling 7385 read back is correct, startup approved QNH1018. Bueno, pues esperamos a ver si ahora responde de torre. Bueno, de momento no dice nada. Vale. Sevilla Torre, buenas tardes. El Lince 0291. Tenemos información Bravo a bordo y con plan de vuelo visual hasta Málaga. Lince 0291, muy buenas. Pues con Bravo a bordo, QNH 1018, responda 7001, me llama listo radar. Pues con QNH 1018 y respondemos 7001. Me confirma la pista
0291. ¿Por qué me trago? Lince 0291, en principio la tenía en el Atis, pero pista en servicio 27. Bueno, también tenía el Atis. La 27, muchas gracias, Lince 0291. Bueno, también tenía el Atis el QNH, ¿no? Te digo, ¿no? 7001, bueno. Pues qué difícil. Uno, vale. Está sincronizado, bien, está sincronizado con el altitud. Pues borrar esto ya no me hace falta, de momento. Luego me irá al rodaje y seguro que se me olvida. Y eso que es Golf 1 seguramente y Alfa hacia el este. Sí, ahora me dice que debería estar. Sí, ahora. Vale. Le estoy escribiendo a de aproximación. Que me ha dicho eso, que ya regresó. Pues tenemos técnicamente la puesta en marcha aprobada. Venga, primero los alternadores de motor. Fuel pump. Bueno, están los inversores, pero fuel pump, aquí no recuerdo. Bueno, armamos. Pitot no. Beacon, strobe, beacon. Tengo ventanitas, sí, para decirle a la gente clear prop y fuel pump. Sí que tenía esto, ¿no? Aquí, standby pump, creo que era. Inversores, ignition, hay que armarlo desde aquí. Primero izquierdo, vamos, y luego volvamos a arrancarlo. Arrancamos motor izquierdo, sí, bueno, también la he liado. Si no doy aquí, es que seguir. Sí, fiera. Se me olvida esto, la llamo clara. Low, subimos las prop. Y que yo sepa, la Kiner no necesita que le suba de aquí tampoco. Vale, esto está bien. Calvicie, mufasote, el cocharle mufasote. Tú sí que eres calvo, amigo. A ver. Ahora sí. Armamos. Ya se tenemos listo para arrancar. Clip drop. Pero era para arriba, ¿no? Ah, no, era para abajo. Qué va, era para arriba. El bajo es resetear. Ahora sí. Vale. Izquierdo, motor izquierdo en marcha. Subiendo temperatura. Revoluciones. Estabiliza a los 6000, yo creo que sí. Estabiliza a los 6000, un poquito más. El torque a cero. Vale, pues toca motor 2. Quitamos a off. Ya teníamos armado. Vale. Ya toca motor 2. Observamos motor 2. Empieza a arrancar. Indicadores de temperatura. Subiendo. Y revoluciones subiendo. Vueling 7385 taxi to the holding point Hotel Papa 3 runway T7 by a Golf 8 and Alpha. O ha sido mi holding point Hotel Papa 3 runway 27 for Golf 8 and Alpha Vueling 7385. Creo que he escuchado Tirio, ¿no? Será mi imaginación, tanto Valencia. Vale, parece ser que de momento la conexión va bien, que a veces falla, ya lo que he dicho yo, es culpa de tener el navegador abierto. Vale, pues tenemos ya abierto, abrimos por aquí el oxígeno. Pitch. Sé que me estoy olvidando algo y que está por ahí. Exacto, el bleed. Lead y del izquierdo y del derecho. Ya podemos poner taxi aunque no estemos rodando. Pitot, los motores. Y ya. Si ya tenemos todo claro. Lo que no he hecho ha sido quitar esto. External power. Buenas tardes, Sevilla Torre, Lince 9562 para prueba de radio. Lince 9562, Sevilla Torre, muy buenas. ¿Tú no estabas haciendo una etapa por Canarias, si no me equivoco?
Vale, la full pump ya no hace falta. Standby. Pues ya estaríamos listos. Buenas tardes, Sevilla Torre, Lince 9562. Con información a bordo, Charlie. Tenemos un plan de vuelo visual para destino Málaga y nos encontramos en el stand 1-3 de Aviación General. Estamos listos a rodar. También lleva una tiene, No, el de 9562, pues con información Charlie Quinn 1018, responda 7244, ¿no? Ruede Exacto. Golf 1 Alfa al punto de espera, Hotel Papa 3, pista 27. Pues le seguimos, bueno, sí, es que me lo paso por la piedra, diría yo. QNH 1018, respondemos en 7244, rodamos Golf 1. Pero no tiene Alfa, librea, habrá que decirle a Jesús. Oye, la librea Papa 3 de la pista 2, del, 7, no la tengo 15, ni 9, yo 5, con 6. El Simu, pero claro, el Kiner le gusta entrenada y menos. La hora está bien seteada, porque es que si se va a hacer de noche ya no es visual. Yo lo he puesto de día, porque es que si no, esto va a ser un infierno. Vale, el ACBUS. Algo me dice que tengo que reiniciar esto. Reiniciarlo. Simplemente reiniciarlo. Y me falta una cosita, estoy seguro. Ignition, no. Inverter, eso es lo que me falta. Claro, el inversor. Y ya está. Por eso ya estaba saltando el master. La primera librea de Air Lince cuando no existía, dice, claro. La blanca, ¿no? ¿O cuál? ¿Cuál dices tú? Ahora sí. Sevilla Torre, Lince 0291, en el stand 1-4, listos para rodar. Lince 0291, ruede Golf 1 Alfa al punto de espera, Hotel Papa 3, pista 27. Pues rodamos día Golf 1, Alfa hacia el este hasta Hotel Papa 3, el Lince 0291. El Hotel Papa 3 es el que está la primera, ¿no? Bueno, si no, da igual, lo veré. Detrás de la Cerna, bueno. Adiós, Cernita. Había una ahí en la izquierda bloqueando el paso, ahí sigue. Y una Beechcraft, pues yo voy a tener que pasar a través de los parkings, ¿eh? Yo no paso por eso tan estrecho. Exacto, lo mismo que está haciendo el compañero. Lo mismo que está haciendo el compañero. Creo que ya, si he quitado el parking brake, debería moverse solo con la propia potencia. ¿Esto no se mueve? ¿Esto no tiene potencia o qué? ¿Tengo que dar yo potencia? Sí. Pues juraba que con el propio impulso que tienen los motores al ralentí, esto ya tiraría solo. Lo siento, señor, pero voy a tener que atravesarle con el ala. Si no se quita de en medio, es lo que hay. Creo que sí. Falling 7385 wind 220 degrees 11 knots. El chat se ve con mucho. Digo, el chat. El directo se ve con mucho lag. Si se ve con mucho lag, es lo que yo digo, Se debe a que tengo abierto el navegador. Y tener abierto el navegador no ayuda a nada, la verdad. No ayuda a nada. Si me podéis decir si se ve laveado a tope, porque es que yo lo veo laveado a tope, lo siento, pero lo veo laveado a tope. Yo no sé si eso se está viendo tal cual lo estoy viendo yo, porque si se ve como lo estoy viendo yo, se ve horrible. Tiene pinta de que se está viendo mal. Y es posible que tenga que quitar la música. Un poquito de freno. Golf 1. Tampoco sé si hay mucho. Hay mucho avión. Bueno, avioneta para este evento. O solo somos dos linces y ya está. Vale, se ve bien con la música de fondo, no sé qué de fondo. No, pero es que claro, yo tengo abierto, claro, el gestor del esto, veo la preview del directo, pero la preview mi preview del directo se está viendo horrible, de lento, de lagueado. La música de comidos, de comidos. No sé si querías decir comidos, en Mufa, pero
Pero no sé qué quiere decir lo de comidos, la verdad. Entiendo que la música de fondo va bien, que no molesta la música y que no va esto laveado al máximo. Es que también algunas veces, claro, yo he hecho directos anteriormente y cuando he visto la repetición de mi directo, a lo mejor la toma y cuando llego al parking, yo mismo veo lagueado el directo. Cuando llego al parking, suele ser pasar siempre al final, sobre todo con Intentaré no pasarme de 20 nudos, pero aquí no sé. El ground speed sí que lo puedo ver. Como se me ha reiniciado, debería poder verlo desde aquí. Debería poder verlo desde aquí, por lo menos. Flight plan no. Nav, vale, es GPS que se me tiene que. Si no lo veo, tendría que ejercer ahí una pirula que la verdad no me acuerdo cómo se hacía. Del menú y no sé qué historia. Para ver la ground speed, había una pirula ahí. La verdad es que entre que estoy rodando y lo ven chiquitín. No sé si. Había una pirula por aquí que conseguía. No, esa no era la pirula. Ah, pues no hablo tu idioma, mufasote. Y gracias, son tres avionetas y una 321. Que se va a la 321, pero el A321 es el vuelín ese que se va a Madrid, o creo recordarlo. Creo que ha dicho que iba a Madrid. No será que va a Málaga. Aunque, como ya sabéis, algunos, aquí, aunque sea principalmente un evento de UFR, se admiten IFR. Pues no entiendo la verdad cuál es la gracia. Setup map. Esto no es, esto yo sé que no es. Change field. Yo creo que va por ahí los tiros. Ay, sí. Aquí puedo ver, entre otras, la velocidad que llevo, ground speed. Se ve más pequeño en lo que es el GPS, pero por lo menos veo la ground speed. Y el track que voy siguiendo. Pero el track, para eso ya tengo el heading, la brújula. Otra vez veo que tengo mal bitrate. Ahora sí, veo mal bitrate. Es posible que no. Ahora sí que se me escuchará mal. Porque estoy viendo que el bitrate ha bajado. Mira. Si es que esto no puede ser. Voy a parar la música, voy a cerrar el navegador. Y esto se va a notar un montón. Si es que no se puede ir así, haciendo directos con esto así. Pues por el momento estoy un poco vendido. Ponemos, he tenido que quitar la música. No sé si eso va a ayudar. Debería ayudar. Yo creo que ayudará. Pero estoy viendo que sigue teniendo un. Digamos, una salud mala. Ahora bien. Pues no sé, se está escuchando bien, se está viendo bien. Porque ahora sí que he visto, pero 100% seguro, que tenía una salud mala el directo. Por cierto, voy a revisar también, voy a comprobar que sigo conectado, sí. Porque a veces se desconecta. Ayer mismo hice un vuelo con MicroJaws, el último de la cola. En el segundo vuelo que hizo MicroJaws con el lince. Se me desconectó un par de veces pasando por Madrid. Dos veces y puede que tres. Es que esto no puede ser. Pues nada, así tiro con el móvil. Con el móvil, vamos a ver si puedo hacer algo con el móvil. En directo, vamos a ver si desde aquí lo gestiono. Tengo que empezar directo si estoy en directo. Y ver desde aquí. Vale. Los comentarios, ¿no? Los susurros, no. De control gestor de stream aquí, a ver ahora pues menuda gracia, ¿no? Para mí tiene que ponerme aquí el móvil de mala manera y que silencio también en frecuencia. Vale, aparte de la música, que bueno, la he parado ya, tendré que buscar una alternativa y no descargar la música o algo.
tener la música descargada para no tener que tirar del navegador, que el navegador es que me consume sobre todo, no solo memoria RAM, que también, me consume pues de lo que viene es el ancho de banda, aunque sean chorradas y pestañas abiertas. Hotel Papa 3, vale, aquí estaba la avioneta, si no recuerdo mal, exacto, ahí está el lince, uno, bueno, no recuerdo su call sign, la verdad, su número. ¿Qué silencio se ha hecho? Es que con la música, lo siento por la música, Nos encontramos en el punto de espera tendré que Hotel Papa buscar 3, solución Lince al tema de la 9562. música también. Lince 9562, posterior 956. salida, vuele por la izquierda al punto visual sierra. Break viento 220 grados 1, no nudos, pista 27, autorizado a despegar. Posterior salida, el punto visual cierra. Es Autorizado a despegar y tras salida en el aire rumbo entre volamos a punto 180 y sierra, Lince 1960. 9562. Y con este voy a tener que llevar cuidado porque si no me lo zampo, pero con patatas. Me lo zampo, pero con patatas. A ver, es posible que pueda poner la música con el otro navegador. No sé si voy a conseguir que no se vaya al carajo, la verdad. Música. Si consigo que mantenga la música así, pues la dejo. Si no, pues tendrá que ser sin música. Voy a probar suerte. Ahora, si veo que la salud del directo se va fuera, pues nada. En punto de espera Hotel Papa 3 y listo, salida Lince 0291. ¿Salimos con flash o sin flash? Lince 0291, entre y mantenga pista 27. Entramos y mantenemos pista 27, Lince 0291. Uy, uy. Ahí, estos motores que es que no son potentes. Vale, otra cosa es que voy a poner ya el transponder. Está emitiendo, creo yo, ¿no? Debería. Le voy a revisar ahora también. Si es que esto es una quiner, me lo voy a zampar como no hay algún cuidado. Y me tiene que dar información de tránsito, sería lo suyo. Aunque yo ya sé que está ahí, pero. Me como un lince. Para salida, todo arriba. Esto también. Rudder Boss, para arriba. Stream para arriba. Y para arriba. Voy a comprobar que tengo. Vale, sí, ya estoy admitiendo. La verdad es que no sé. Creo que na nadie está hablando en un buen rato, ¿eh? En el chat. Lince 0291, posterior salida, continúe en rumbo de pista, break viento 220 grados 1, no nudos, pista 27, autorizado a despegar. Pues posterior salida, continuamos con viento en cara. Autorizada a despegar, pista 27, Lince 0291. Rumbo de pista, sí. Bueno, pues metemos ya un poquito de throttle. No he puesto flash al final. Bueno, sí, venga, vale, metemos un puntito de flash. Bueno, esto va solo, ¿eh? Si le meto flaps, voy a darle. Madre mía, no me acordaba. El escenario este tiene la pista bacheada. Nos comeremos al otro lince. La verdad es que el radar este también es de tráfico. O solo de tráfico, de hecho. Pues puedo probar, a ver si. Vale, llevo ya. Venga, un poquito más de caña, que si no lo sube. Ahora sí, para arriba. Positive Rate Climb, ya metemos ahí. Examen ADC en Alicante. Vaya, qué sorpresa, esto no me lo esperaba yo. No pasa nada. Alejandro. Pues creo que ese chico ya le ayudé una Lince vez intentando. 0291, Sí. información de tránsito es una Cessna 172 procediendo al sur del campo para el punto Sierra, ya me transito a la vista.
Copiar información de tránsito, contacto negativo, el índice 029. Vale, cuidado aquí, que ya voy muy alto. Sevilla, muy buenas. Gester 2311 desde Jerez con plan de vuelo a Logroño. Estaríamos listos con copiar información de salida. Gester 2311 Sevilla, aproximación 120,8. Altitud 120,8, disculpe, Gester 2311. Bien, ahora tenemos problemas con la conexión. Vale, pues. Alcanzando 2 puntos, cierra Lince 9562. Lince 0291 puede volar por su izquierda al punto de notificación, Sierra. Pues por la izquierda al punto de notificación, Sierra, Lince 0291. Fuera música. Lince 9562, sí, llame Sevilla aproximación 120,8. ¿No? Está en heading, ¿no? ¿No está en heading? Pues ya le damos. Llamamos aproximación Sevilla 120,800. Muchas gracias por el servicio. Lince 9562. Yo creo que estaba bien, bueno, da igual. Bajamos un poquito de aquí. Y el rumbo tiene que ser. Pues voy a tener que tirar más a la izquierda. Porque en todo lo que me ha hecho a prolongarme, voy a tener que tirar a 1,7 o por ahí andará. Esto es el río, madre mía. Madre mía, pues si esto es el río, Dos Hermanas está a la izquierda, eso lo tengo clarísimo, y está ahí la base del copero, madre de Dios. Hay que tener en cuenta que lleva una velocidad alta, ¿eh? No sé si se está viendo bien, es que me sale que la salud del directo está baja. Por algo intento quitar yo los... Cuanto más movimiento tengo, es cuando más problemas me da en directo. No sé si será porque está cargando también el simulador, mucha información. Y además que esto es fotogrametría pura y dura. Entonces aquí es Sevilla fotogrametría, la verdad es que se ve genial. Vale. Yo sé que el campo está ahí. Aprox. Eso no es. Lo he perdido de vista, la verdad. Allí. La ventanita. Vale, por aquí ahora sí. Ahora sí que creo que puedo tirar hacia la derecha bastante. Más o menos por ahí. Ahora sí. Ahora más o menos diría que sí. No sé si se está viendo bien, ya digo yo. Lo siento si no se ve bien, es problemas con la conexión. No sé si es por los muchos datos que llevo, por la fotogrametría en este caso, de Sevilla. A ver, Dos Hermanas está a mi izquierda, creo yo. Ahí está. Yo creo que eso es Dos Hermanas. Alcanzando punto de notificación, Sierra Lince 0291. Que ahora parece ser que ya va mejor de salud en directo. Lince 0291, información de tránsito, tiene a sus 11, 6 millas por delante, un tráfico Cessna 172 a 2500 pies. Confirma a la vista. Tránsito a la vista, Lince 0291. Lince 0291, pues llame aproximación 120,8, hasta luego. 120,8, muchas gracias por el servicio, Lince 0291, hasta luego. Vamos a hacer el cambio de frecuencia, aquí como se hace. Vale. ¿Así? No. Ah, vale, he sido yo el que la he liado. 120,8, ¿no? Arreglas. Ah, 805, no 8. Ahora sí. Vale, a ver qué me dice aproximación.
QNH Sevilla 1018 y en Jerez 1019. Mantenemos frecuencia para a escuchar, Lince 9562. Vale, 14 Romeo Papa, continúa el descenso para 6.000 pies, QNH en Jerez 1019, transición 70. Y por aquí esa carretera me parece que hacia la derecha ya. Continuamos descenso hacia para 6.000 pies, QNH 1019, transición 070. Vale, 14 Romeo Papa. Sevilla, Gester 2311, listo, puesta en marcha. Gester 2311, puesta en marcha aprobada. Puesta en marcha aprobada. Vamos a 1500. Gester 2311. Yes. No, yes no. Bueno, da igual. Sería aproximación, va a estar de 1500-291, librando Sierra. Con plan de vuelo visual hacia Málaga. Lince 0291, se vio aproximación muy buena. Responde por favor en 3407 y información de tránsito. Tiene delante suya la 12 su posición a unas 3 millas, 2-3 millas. Un tráfico de compañía, Cessna 172, que está en ascenso para mantener 2.000 AGL, máximo 4.000 pies de altímetro. Pues respondemos 3407 y buscando al tránsito de compañía que está subiendo para 2.000 pies. Nosotros estabilizamos en 1.500, continuamos buscando al tráfico, el 0291. Vamos a su discreción. Mantenga frecuencia para mayor información de tránsito. Mantenga frecuencia para información de tránsito, Lince 0291. Vale, por aquí tenía que seguir yo hasta Usera. Utrera, ¿qué cojones? Utrera, tío. ¿Qué Usera? Usera es un pueblo, eso sí, pero no, este no es. Por cierto, a ver, yo creo que nadie está comentando, ¿no? No sé si hay gente. Sí, hay tres espectadores, dice esto. Uno soy yo, así es que no puedo. Gester 2311, estaríamos listos a rodar. Gester 2311, copiado, rueda al punto de espera, pista 20, vía Lima 4 y Tango, QNH 1019. 1019, bye, por Lima y Tango al punto de espera de la 20. Gester 2311. Vuele 14 Romeo Papa, continúa el descenso para 5.000 pies, posterior Setan, autorizada aproximación y ingreso sur a 20. O voy más perdido que el computador de mi padre, voy en rumbo 145. Vale, ahora sí, voy más perdido que un hijo puta el día del padre. 190, va. Yo creo que al compañero que no lo veía le pasa por todos lados, izquierda y por derecha. Vale, por aquí, si no me equivoco, igual me estoy equivocando muy fuertemente. Ahí hay un lago, voy a subir más, porque es que con esta avioneta tendría que poder subir mínimo a 3.000 pies. Yo creo que ya puedo subir más de 3.000 pies, de hecho. A 5.500 que quería subir yo. Pues le damos a 5.500 y para adelante. Reduzco un poco la velocidad para luego poder poner el IAS. Y ahora pongo IAS y para arriba. Pues yo creo que esto de aquí es donde yo quería ir, o esto es el río simplemente. Vale, pues tengo que irme para la izquierda ya. Pero ya de ya. Rumbo 114. Pues por la izquierda. Y al compañero lo hemos tenido que superar, pero vamos. Vamos. Con la Kinner que voy, si no llego el primero, que estoy saliendo de los primeros. O sea, porque alguien ha salido mucho antes que yo. Luego 114. Cuando salgamos de aquí, si no me equivoco, tiene que ser rumbo 147. Lince 9562, información de tránsito, tránsito tipo
Beechcraft 350, ligeramente más rápido que usted. Bueno, ligeramente, unos 100 nudos más, 80 nudos más rápido que usted. Le está pasando por detrás, ahora mismo lo tiene a las 3 de su posición. Misma altitud y también en ascenso. Misma altitud. O sea, tendría que estar. Tenemos tránsito a la vista, Lince 9562. Está, yo no lo veo. Voy a bajar la cabecita, a ver si lo veo. Sí que lo veo, creo que sí, creo que es aquel ahí detrás de la ala, justo allí. Tiene que ser ese. Está ahí a lo lejos, claro, como para verlo. Más allá de ver unas lucecitas en el aire, no veis nada. A 2500 pies vamos. Y a la velocidad que va la Kiner, pues vamos. A ver, es que el tema de subir y la aquí está, claro, vertical speed. Pone vertical speed y que suba un poquito más. A ver, ¿en qué se mantiene ahora? Que suba un poquito más. Esto es mucho. 1500 pies, no sé. Vamos a ver si lo aguanta, si lo aguanta, lo aguanta. Vale, por aquí tenía que ir hasta una especie de campo río que no veo porque tengo todo el morro para arriba. Si no me equivoco, es ahí. ¿Esto es el río? Si esto es el río, que tiene toda la pinta. Sí, tiene toda la pinta. Es aquí delante, luego mirar a 102 hasta un cruce de carreteras. Aquí abajo, o sea, vamos para la izquierda, rumbo 102. Vueling 14 Romeo Papa, establecido en el localizador de la pista 20. Vueling 14 Romeo Papa, copiado, viento en Jerez, 250 grados, 6 nudos, pista 20, autorizado para aterrizar. Ahí, hasta ese pueblo autorizado no es. Aterrizar, Vueling 14 Romeo. El cruce de carretera, luego está el pueblo. No, el pueblo está al norte. O sea, tengo que ir un poquito más Hester al 2311, alcanzando punto de espera de la pista 20, listo, salida en secuencia. Gester 2311, copiado. Vale, la carretera va mantén por ahí. Corto, tráfico 8 millas fuera. Hay que seguir esa carretera. Mantenemos corto, si llamaremos con el tráfico a la vista. Gester 2311. Hay un embalse ya al final y un pueblo. Vamos. Bueno, 14 Romeo Papa. ¿Podría reducir para permitir una salida? El cruce de carretera. Afirma, revisamos todo lo que podamos. Gesser 2311, está, me confirma que está listo en salida inmediata. Afirma, listo en salida inmediata, Gesser 2311. Gesser 2311, información de tránsito. Vuel tipo A320 de compañía Vueling, 6 millas fuera, viento en Jerez, 260 grados, 6 nudos, pista 20 autorizado a despegar. Pista 20 autorizado a despegar, tráfico copiado, Gesser 2311. Vueling 14 Romeo Papa, le confirmo, continúa aproximación. Ah, disculpe normal. Que no le, se lo he dicho antes a usted. Ahí está el pantano, sí, estoy yendo por donde. Continúa aproximación, Vueling 14 Romeo Papa. El pantano. El embalse más bien, ¿no? Se me queda. Claro, voy en un rumbo distinto al que en principio tenía previsto, pero. Ahí hay un pueblo que está por esta zona. Entonces esta zona montañosa. Ya voy a 5500 pies. Ya no hace falta ir más alto. Voy a probar a poner la música otra vez. Pero es que otra vez vamos a tener problemita, seguro. Y bueno, voy a revisar. Sevilla, muy buenas, escuchar Lima y Lima Golf en curso a Rotex para descendiendo a nivel 210, ahora pasando por. La música es posible que esté hasta demasiado baja. Vale, 14 Romeo Papa, muchísimas gracias. Viento 240 grados, 5 nudos, pista 20, reautorizado a aterrizar.
reautorizado Terstar, vuelo 94 Romeo Papa, gracias. Si somos los dos primeros, los mismos. Terstar 2311, identificado, vuelo 1100 pies, suba y mantenga nivel de vuelo 200 con la Hinojosa 2 Victor. Hinojosa 2 Victor, continuamos en ascenso hasta 200, Gester 2311. Escúchale, Mike Lima Golf, y aproximación muy buena, se identificado a nivel de vuelo 270, continuo descenso a nivel de vuelo 150 y como autorizado a Rotex, espera y el sobre la pista 27. Bueno, información de esto. Primero antes de poner, bueno, voy a ponerlo aquí. Descendemos a 150, esperamos que el sur de la 2. Serán pequeñitos el Webby, pero escúchale, Mike Lima Golf, y confirma este pasito a Rotex. Hacia el extremo del... Si me puede dar un vector, porque estoy teniendo muchos problemas con el piloto automático. Le agradecería un vector para Rote. Copiado, viene por su derecha rumbo 245. ¿Hacia qué extremo del embalse? 245, gracias, de costarle más de 5.500 pies no debería tener problemas en mi ruta, dentro de mi ruta, aunque haya montañas en esta zona, no debería tener problemas en mi ruta. Eso es lo que tengo previsto de Itelnama, claro. El embalse de Zahara el Gastor se llama. Vaya. El nombre también se las trae, ¿eh? Zahara el Gastor. ¿Y qué es Gastor? ¿Un apellido? Voy a bajar la presión antes. Pues voy a ser el primero, ¿no? Le pinto. Es que también un poquito de trampa de que el Cessna 172 como mucho va a 120 euros. Dando gracias. Y esto. Voy a escuchar el Limar Golf, nuevo rumbo 250. Al máximo se quedaría el 250, más que. Pero claro, lo mismo que al máximo la Cerna. Normalmente al crucero no va a ir tan rápido. A ver, luego de esto tenemos por su izquierda directo en Napur. Que seguir teóricamente esa carretera. Por la izquierda directo. Ronda, Málaga. Ronda. Vale, rumbo 1-4 aproximadamente. También, la verdad es que debería ayudarme ahora aprovechando que tengo el esto. Para saber cuándo tengo que hacer el viaje. El coche Lima y Lima Golf. ¿Se podría aumentar el rate de descenso? Le quedan como unas 40 millas para el aterrizaje y le veo ligeramente alto. Si no, pues le voy dando un vector por la derecha y así lo alejo. Bueno, voy a mirar a rumbo 1-4. Vamos a intentarlo, aumentamos el descenso, Mike Lima Golf. Esta ronda, por ahí. Sería aproximadamente donde estamos el Welling 7385 de nuevo. Tuvimos un problema con el ordenador y estamos sobrecalculando. Vale, para que se vea. A 15.000 pies con usted. Vueling claro. 7385, sería aproximación de Málaga, Marta, creo que esté por aquí de vuelta. Pues como autorizada Hinojosa y se mantenga a nivel de vuelo 200, en breve le paso con Sevilla. Uno que soy yo, otro compañero Lince, otro Lince, con una Cessna 172, en una 992, luego Flyant, Cochal y Mike Lima, están todos todavía en plataforma, están todos muchos en Sevilla ahora mismo parados, la verdad. Nivel 100, yo he sido el primero, bueno, he sido el segundo en salir, pero claro, con la Cessna que llevo, tengo que hacer nada, contra una Cessna. Vuele 1-4 Romeo Papa, bienvenido a Jerez, por su derecha, Tango Lima 3, aparque de discreción, servicio radar terminado. Muchísimas gracias por su colaboración, que tenga buena tarde. Tango y Lima 3 y ahí está la discreción. Voy a quitar ya esto de aquí. Gester 2311, contacte con Sevilla Radar 132,475, buen vuelo. Sí, caos. 132,475, muchísimas gracias por el servicio, Gester 2311, buen evento. Chiquitín. Incluso lo que voy a quitar, porque ya ves. Vueling 7385 para más alto, contacte con Sevilla Radar 132,475, buen vuelo. Vale, ahora después de ronda, pues ahí es rumbo 160, hay que intentar quedarse al este. Eso es ronda, madre mía. ¿Eso qué es? Coche Lima Lima Golf, reduzca velocidad 250, no se preocupe, vire por su derecha. Rumbo 060. 160 digo yo el mío, no el de la frecuencia de radio. Vale, por ahí más o menos. Y si es un poquito más, casi mejor. Diremos. Escucharé más Lima Golf, Sevilla aproximación. Madre mía. Disculpe, reducimos 250. La música no sé si se oye demasiado fuerte, ya digo yo. Muchísimas gracias. Se oye demasiado fuerte. Es posible. Espero que no.
160 hasta una especie de cantera o algo así, un cerro. Buenas tardes, aproximación Sevilla. Y luego ya pues continuar forma de Jerez, hacia el mar, que viendo las montañas y una carretera. La zona de Barba. Armada Armada 01, Sevilla aproximación, muy buenas tardes. Responde en 7034, información eco disponible, pista 20 en uso. Último meter de Jerez de la 1700 Zulu, dice viento 240 grados, 8 nudos, visibilidad más de 10 kilómetros, montaña a 3800, temperatura 17, rocío 9, QNH 1019. Bueno, cuando listo, ruede a su discreción por Lima 4 y Tango al punto de espera, pista 20. Sí, correcto, autorizado para pista 2-0. Justito, justito, Lima, justito. 4, 4, 4, madre mía. Armada 0. ¿Cómo está el panorama por aquí? QNH 1019, y le respondo, le confirmo, responde en 7034 con Armada 01. Ok, responde. Así preferiría ir por ahí, la verdad. ¿La segunda cuál es? 7034 para Armada 01. Okay, voy a mirar ya el rumbo. ¿Qué rumbo es este? No sé. Coche Lima Golf, continúa el descenso para 6.000 pies con EH1018, nivel de transición 7.0, y vire por su derecha rumbo 2.3.0. Voy a girar porque continuamos para 6.000 pies y por la derecha me confirma 2.3. Creo que era ahí arriba. Lo que afirma, por su derecha rumbo 2.3.0. Es que no estoy seguro porque hay varias montañitas así. Pero por seguridad voy por aquí. Yo sé que al final voy a acabar en el mar, así que da igual. Yo creo que es aquella carretera que quería seguir, Estoy casi seguro. Pues miramos un poquito de izquierda. Yo estoy que seguro que era por ahí, por donde quería ir. Si no veo ahí un pantano, está claro, es por ahí. Entonces, en este caso, bueno, ahí ya podría bajar después de las montañas, pero claro, voy a, por seguridad voy a mantenerme a 5.500 durante un rato. Sevilla, aproximación, buenas tardes, 1992, tenemos otro alcanzando el punto, cierra con usted. Lince 1992, Sevilla, aproximación, muy buenas. Sin tránsito notificado, a discreción para Málaga. Y UNH local en Jerez 1019, en Sevilla 1018. Sí. Mantenga frecuencia para el campo de golf está ahí, ¿no? A la izquierda. Tiene toda la pinta. Mantenemos frecuencia para información de tránsito. Listo, no te veo. Coche Lima y Lima Golf. Sí, hay varios ya. Esto para es un 3.000 pies. Creo que varios. ¿No? Tenga precaución. O sea, esto es la zona de los campos de golf. Nivel de campo de golf, ¿cuál de los 50? Y le vi descendiendo. Estaba autorizado a 6.000 y le veo 4.200. Trate de mantener la altura. Si no puede, me lo notifica, pero trate de mantener la autorización. Vire por su izquierda, rumbo 240 y descienda para 3.000 pies. Descendemos para 3.000 pies y por la izquierda 240. No se te preocupe, vuele si no a mano. Si el autopilot no funciona, vuela a mano. Siempre se vuela mejor a mano que no con el autopilot estropeado. El que está hablando es un piloto real. Así es como lo estamos intentando, es Charlie. Es el piloto real. Lince 0291, librándome espacio aéreo, sin tránsito notificado por la zona en curso a Málaga. Monitorice, único 122,8 y alcanzando punto whisky ya puede contactar con Sevilla Torre, que le confirmo la frecuencia, será 118,15. Buen vuelo, gracias. Bueno,
Pues pasamos con un icon, necesito identificar la zona y identificaremos en whisky a 118,5. Muchas gracias, Charlie. Hasta luego, Lince 0291. Hasta luego. Vale. Pues, Sevilla, presencia, buenas tardes, de Playa 13 hasta Tango. Quería descender, ¿no? A ver, IAS. Esa es con IAS, vale, pero recorto de aquí. Vale. Iba en descenso y quería mirar. Bueno, seguir la línea de costa, ¿no? Es que ahí el CTR de Málaga es la de. Miramos por la izquierda. No hay absolutamente nadie controlando. Vale, es lástima, la verdad. Creo que por ahí ya. Ah, va. En los campos de golf. Ya sé que es lo que digo yo. Aquí hay un campo de golf, seguro. Allí hay otro campo de golf. Allí está el pantano que mencioné antes. O sea, que tan perdido no estoy, la verdad. Estoy perdido, pero no tanto. El pantano que mencioné antes. Y luego. Un poquito más. Así la línea de costa. Ahora vamos a pasar Marbella. Dentro de poco. Voy a vigilar también la velocidad, que no se acelere. Si se acelera. Ah, no, si no se tiene que acelerar. Le he dicho que mantenga. Y pues como no me ha dicho el ATIS, pues lo voy a mirar yo el ATIS de. Sí que tenemos. Hay controlador, pero claro. Uf. El ATIS me dice que es 1020. Pues vamos a subirle a 1020. Vamos. 19, 1020. El QNH es 1020. Por cierto, me sale uno de cara, ¿no? Eso lo creo yo. Pues hay uno que está saliendo de Málaga de Sevilla. Me habían dicho que aquí solo era en un sentido, la verdad. Bueno, no pasa nada. Yo creo que no pasa nada. Es que no está claro, ¿eh? Que sea únicamente de Sevilla a Málaga. Yo no lo tengo claro, la verdad. Sí, en el título de esto dice que yo tengo que salir de Málaga y a Sevilla. Pero bueno, al final da igual. A este trozo de montaña. Voy a revisarlo. Aquí. Este trozo de montaña, vale. Marbella está al pasar ese trozo de montaña. Este trozo de montaña, creo yo. Pues tan rápido no estoy moviéndome. Vale, pues Marbella está aquí. Ok. Pero no hay. Vale, 1000 pies para nivelar. Pues mira, tendría que estar tapando esto. O no sé, la verdad. Vamos a vigilar que no se me vaya la velocidad cuando nivele. Y rumbo para allá. Convendría intentar entrar al. Mira, ahí veo un tránsito. Ahí veo un tránsito. O me ha parecido. Igual. Es que sé que ha salido de Málaga 1 hace nada. Pero no creo que esté ya ahí. Es una pierna, no es tan rápida. Ese hace brillitos que parecen tránsito, la verdad. Eso es Marbella, eso sí. Ahora sí. Volando casi directo a Marbella. ¿Nos quedamos ahí en Marbella? Bueno, si vamos a Málaga, está cerca, ¿no? Bueno, se hace rápido el vuelecito este, ¿no? Revisamos parámetros. Supongo que fuel está aquí, ¿no? Fuel, pues lo que digo, sobra por un tubo. Parece que tengo mucho viento en cara, 187 nudos. Ah, pues no, eso es que ya ha nivelado. Pues ahí va. El centímetro 2360.
nada, no me quiere controlar aquí los de Sevilla Control, que está conectado, sé que está conectado, pero no se conecta. Yo no, no han dicho ni con, pues nunca, pues nada, pues no quiere controlar aquí el VPR. Ahora me está dando tirones el propio simulador. Eso ya es el colmo. Vale, pues eso es que me va tan bien mal el directo. Faena, ¿no? Paro la música ya. Fuera música. Debería estar al punto de chocarme contra una Cerna. Mira Cerna. O es que ya ha pasado. Uy, eso era mucho el meteo. Pero no estamos con un cabo gay, ¿eh? Yo creo que la Cerna ya le ha pasado. ¿Dónde está? ¿Dónde anda acá? Ahí está, ya la veo. Ahí sí que la tengo clara. Que la he visto. Chocarse contra mí no se ha chocado, si no, eso sí que lo habría visto 100% seguro. Vale, pues vamos por la izquierda. Y ahora, como ya me estoy acercando, la verdad, voy a bajar ya directamente. De hecho, es que voy a bajar directamente a 1000 pies. Bueno, a 1500, venga. Reducimos velocidad, 1500. Yes. Sí, ya lo sé, que sea 1000 pies. Vale, no puedo quitarle tanto de aquí. Pero, ¿no baja esto o qué? Yes. Ahora. Le he dado por visto un par de veces. Entonces, claro. Voy a preparar ya para llamar a torre. Aunque todavía no. Estoy en whisky. Sí, estoy alcanzando whisky ya, de hecho. Málaga Torre, muy buenas. Lince 0291 con Aviscrash 350 alcanzando punto whisky para proceder al campo. Justificando alcanzando papa whisky, dice 0291. Vale, por aquí ahora es rumbo 44 posterior. Aproximadamente por ahí, ¿no? Es un poquito más. Un poquito más. Vamos a revisar. Aire. Rumbo ahora sí, más o menos 4-4. Voy a intentar también reducir la velocidad, ¿eh? Y Lince 0291, huele whisky alfa, notifique campo a la vista. Vale. Veamos whisky alfa y notificaremos con campo a la vista. Lince 0291. Ese es el jamonero. Ese por la voz ya lo tengo fichado. Ay, mierda. Málaga. La carta. Uf. Madre mía, cómo le cuesta. Escuchale, kilo tango rodadura 121705. Hasta luego, don Isidre, un abrazo. Hala, fuera. Con rodadura 21 encima 705, gracias. Saludos. Eso es que está aquí cerca, Málaga, está claro. Alcanzando whisky. Firma volando whisky alfa, le veo volando hacia final de la pista 1-3. Ya tenemos el campo a la vista y estamos haciendo para whisky alfa, dice 0291. Dice 0291, incorpore ese viento en cola derecha, pista 1-3, notifique para final. Nos incorporamos en viento en cola a derecha de la 1-3, notificaremos para final, dice 0291. Vale, ahora sí. 1000 pies sobre el terreno aproximadamente. Tenemos por aquí un poquito flaps. Bajamos el morro. No bajamos el morro porque... ¡Epa! Asoma la cabecita.
Es que esto ha sido más rápido de lo que yo me esperaba, ¿eh? Pero vamos, pero mucho más rápido. Ya que mi ancho de banda es muy, muy lento. Vale, qué bien. Entonces el directo estará funcionando de perla, seguro. Subimos un poquito, ¿no? Listo para final 15.02. No, no. A veces es otro punto de plan. Es que si no, no puedo ir lento. 15.091, entra base final, pista 1.3, viento 1.10 grados, 1.0 nudos, autorizado para aterrizar. Pues autorizado para aterrizar en la pista 1.3, 15.091. Y aquí es importante teniendo en cuenta que hay dos pistas paralelas, y una es la 1.2 y otra es la 1.3. A ver, si hay que dejar que baje, pero es que baja la cabecita. Es lo malo de esto. Tampoco es que, no hay visibilidad, tío. No hay visibilidad alguna. Ahí es la pista 1.2, vale. Me estoy overshootando la 1.3. Vale, quitamos por aquí. Ahí está la 1.3, vale. Cuidadito. Me he chutado un poquito, sí, la verdad. Ahora sí. Ahora sí. Me lo he chutado un poquito, pero bueno. Subimos el morrito. El gas, vale. Estabilizamos ahora. Vale. No sé si me queda otro punto de flash. Yo creo que no. He probado, pero yo creo que no. Antes de que se me caiga, voy a probar a darle un poquito de gas, que siga bajando, pero lentamente. Uf. La verdad es que va tan rápida esta, que ni me he dado cuenta de que estaba echando encima del campo. Cuando me he dado cuenta, digo, pero ¿qué es esto? Y si quiero, podría poner hasta reversa. Y no, es que lo freno y lo dejo en el sitio, ¿sabes? Le he puesto un segundo a las reversas y ya. Y ya telita, ¿eh? Librando, pues no sé por qué. A ver, aquí te dirá, ¿no? Vamos, libramos. Vamos a quitar también el trasfondo de stand-by. Lo de siempre, las luces de las narices. Ahora ya para que las quieres. Vale. Librando pista 1.3, lince 0291. 0291, rodadura 1.21705, hasta luego. Pues 1.21705, muchas gracias, jamonera, hasta luego, lince 0291. A ver. Es rodadura. Vale, silencio, ¿no? Málaga, rodadura, muy buenas tardes. El lince 0291, librando pista 1.3, solicitamos para aviación general. Lince 0291, buenas tardes. Pues continúa vía Alfa por su derecha, puerta Golf 1, y están parking a discreción en aviación general. Alfa a la derecha, Golf 1 para aviación general, el lince 0291. Vale, sí, pues entonces. Está a la derecha, claro. Iberia 1 Lima Tango de copio 2, se lo escucha abajo. Está ahí al final, a la izquierda, vale. Golf 1 es la última antes de ir. Iberia 1 Lima Tango para prueba de radio. Iberia 1 Lima Tango 5. Pues creo que estamos a altitud 0. Problemas técnicos no me ayudan. Bueno,
Iberia 1, Lima Tango, con información Bravo este a bordo. Este escenario no tiene bien puestos los letreros. Iberia 1, Lima Tango, pues está autorizado a Madrid vía Bailén 3, Cali, la pista 1, 3, e inicial de 6.010. Responda en 3, 4, 3, 4 y QNH, el campo 1, 0, 2. No te puedes quejar de que siendo gratis, bueno. Pero o sea, hubiese agradecido que Iberia 1 Lima Tango, siendo gratis, repetir, por favor. Si hubiesen currado Iberia 1 Lima Tango sin problema, está autorizado a Madrid vía Bailén 3 Charlie, Bravo Lima November 3 Charlie, de la pista 1-3, pues, no con inicial de 6.010, QNH del campo 1-0-2-0 y Squawk 3-4-3-4. Se agradece el esfuerzo, por supuesto, eso siempre. Yo, por ejemplo, no, la terminal, Charlie, que ha hecho la terminal, yo no sé hacer algo tan detallado 1-3, en 3D. Inicial 6.000 pies. Apenas tengo conocimiento de QNH1020 y respondemos en 3434, Iberia 1 Lima Tango. Iberia 1 Lima Tango, correlación correcta. Pero que se crea un escenario, crear las calles de rodaje y crear los cartelitos. Y escribir los cartelitos, una letra a otra, eso sí lo sé hacer yo. Eso sí lo sé hacer. Iberia 1 Lima Tango, le dije que llamara. Que llamara cuando esté listo para la puesta en marcha y retroceso, pero sí, puesta en marcha, aprobar. Perfecto, lo siento, gracias. Uno Lima Tango. Vale, esto es la rampa 2. Tiene que ir a la rampa 1, que es la en general. Está ahí perdida, míralo, por ahí perdida, a la izquierda. Está marginada, no, lo siguiente, en este sitio. Bueno, como en Valencia. Valencia también está marginada, pero bueno, se va por otro lado de la pista y uno se aclara mejor, la verdad. Y por ahí hacia la derecha y ya a cualquier stand se va abriendo ahí un abanico de stand brutal en teoría debería ser todo hacia el norte, pero bueno, ahí va la cosa, el escenario. Rodadura con Charlie 159. Con Charlie 159, buenas tardes. Muy buenas, estamos en el 526 de aviación general con plan de vuelo instrumental, pues no, para Sevilla. Ah, mira, ahí lo veo, sí. Pues Charlie 159 no le compañía. Figura ruta en el plan de vuelo. Lo reviso, a ver. Recibido, gracias. Eco Charlie 159, nada, sí tiene, le veo la ruta, pues le doy copia, le llamo enseguida. Bueno, muy bien. Copiado, vamos al borde de Sevilla, con la salida de Sevilla. Sí, recibido, copiado. Lo ponemos aquí a hacerle compañía. Eco Charlie 159, pues está autorizado a Sevilla, vía Sevilla 3 Hotel de la 1-3, con inicial de 6.000 pies, corresponda a 3462 y QNH 1021. Esto tampoco lo he tocado, tampoco he subido tanto, la verdad. Pero es que en visual con este. Pues autorizado por la 1-3, Sevilla 3 Hotel, con inicial 6.000 pies. QNH 1021 y respondemos. Claro. 634. No, perdón, 3462, me ha dicho. Vale. En efecto, coche vale, 159, 3462, colación correcta, ya me listo, puesta en marcha. Pues estaríamos con puesta en marcha, ya veremos listo de rodar. Fuera y recibido, de coche 159, break, Iberia 1 Lima Tango, QNH del campo 1021, repito, QNH del campo 1021. Anda que no habría cosas que quitar, ¿no? 1021, Iberia 1 Lima Tango. Las aviónicas, fuera. Y ahora, esto sí. La batería. Ah, bueno, sí, es que si no tengo la batería tampoco va nada. Finalizado, se llama aviación general, lince 0291. Se me ha ido. Lince 0291, pues cambio de frecuencia. Aprobado, llame Unicom en 122.8. Hasta la próxima. Unicom 2.8, muchas gracias por el servicio. Lince 0291. Bueno, pues finalizado ya. Si es que la Skinner es demasiado rápida. Para planes de vuelo así relativamente cortos, uno tiene que estar muy atento a lo que está volando, porque si no, y cuesta estar atento a lo que se está volando y a los valores de los motores, la altitud, todo. Cuando se va rápido, claro, aquí en el,
Lo que hay. Podría haber utilizado la Cessna 310. Hubiese sido más tranquilo el vuelo, porque no alcanza tanta velocidad. Pero bueno, he elegido la King Air y es lo que hay. Ya tenemos al este no es el compañero, es otro que sale hacia Sevilla. Voy a ver si puedo poner. Ahora sí, si he puesto las cartas aquí. Esto no se ha ido al garete, que está en el mismo navegador. Bueno, a la música, bueno, también. Si no se ha ido ya al garete, vale. Voy a poner el WebAI. Ya más en grande. Vamos un poco a revisar el vuelo. También puedo poner la cámara aquí. Ahora sí voy a poner encima el WebAI. ¿Qué tenemos por aquí? Unos cuantos avionetillas. Hay uno que se ha puesto a hacer órbitas. Este va en sentido opuesto. Va con una caravana, ¿no? Vale. Ah, esto es una Diamond 60. Por eso iba rápido, porque es un mismo motor. Ya que era una Cessna. Y aquí cuando llega, digo, madre mía, qué locura. Cuando me da cuenta, es que cuando me da cuenta, aquí estoy yo. Digo, pero qué narices. Es que era muy corto, pero muy corto el recorrido. Y claro, con la Kiner, la velocidad que va la Kiner, es madre de Dios. Ah, el Torremolinos, había que subir hacia el norte. Y ahí está llegando ahora la Cessna 172. Ah, va a sobrar. Ahí vamos a mirar cuánto. Bueno, inbound 20 desde Sevilla. No, vale, miento, no son 20 desde Sevilla. Ahí Roma, aquí está de 1, 2. Los que no son de Sevilla, claro. 3, 4, 5. No, 5 no, perdón, 4. Entonces son 16. 16 llega desde Sevilla y luego tenemos 2 que van a Sevilla desde aquí. Bueno. Por cierto, ¿y este? Ah, este viene de aquí. Ah, pero este es una PC-12, una. ¿Cómo se llamaba? Es una PC-12, es que. Una Pilatus PC-12. Es rápida. Es más o menos tan rápida como el mío y ya estoy desde Madrid, pero claro, a nivel de vuelo más alto pues van más rápido. Ahora a este le va a tocar, que es una órbita. Sí, ya está rodando el compañero este de aquí. Bueno, no lo vais a ver, es que da igual, estoy dando la cámara. Se va a comer lo que aquí un puesto de fuel y quería revisar más bien el mío. Lo que iba haciendo yo. Ronda, exactamente, luego hacia acá. Quería realmente seguir por aquí, por esta carretera, pero por un poco de. Digo, no tenía claro, no veía bien la carretera. Y además que pasa un tramo que de pedazo que casi como una montaña. No veía bien la carretera. Luego ya la he visto y digo, creo que era esa la carretera, efectivamente, esa era la carretera que tenía que haber seguido. Pero total, iba hasta el mar, yo aquí ya me iba a aclarar. Marbella. Fuengirola. Arroyo de la Miel. Pues no, Marbella estaba allá atrás. No, el Pronto Whisky sí que tenía claro. O el Papa Whisky. No tenía claro dónde estaba. O sea que estaba aquí. Que tenía noticias por aquí. De aquí o más o menos por aquí, por esta zona. Luego está el Torremolinos y hacer todo esto. Bueno, y aquí pues eso, me iba yendo hacia el campo directo a una velocidad que telita, pero yo bueno,
cuando me da cuenta digo, claramente hay que virar. Hay que virar y ya incorporarse el viento en cola. Y eso es todo. Voy a quitar ya la super... Bueno, voy a hacer chiquitín primero. Pues bye. Ahí en chiquitín. Y aquí se queda ya el directo. El vuelito. Ya digo yo, la Kinect es que es muy rápida. Es muy rápida. El Move FR en estos vuelos cuesta un poquito. A no ser que se intente mantener, contener la velocidad. Pero es que la también se ha juntado que quería defender para el final. Con el temita este y la velocidad y todo, pues he llegado un poco demasiado rápido. Por lo tanto, pues es lo que hay. Pues aquí se queda. Muchas gracias a quien me haya visto. Poca gente ha comentado. Pero nos veremos en otro directo, en otros vídeos. Recordad que estoy en YouTube, que esto intentaré resubirlo a YouTube. Y en YouTube no solo subo mis directos, sino que también hago otro tipo de contenido. Por lo tanto, no dudéis en echar un vistazo si no lo habéis echado un vistazo. ¡Hasta luego!